draft resolution A/ES11/L7 is adopted. Las votaciones en la Asamblea General de Naciones Unidas no dejan lugar a dudas. Una abrumadora mayoría de los estados de la comunidad internacional condena la invasión rusa de Ucrania. La consideran una ruptura de la legalidad internacional y de la Carta de Naciones Unidas. Pero esa abrumadora mayoría no se traduce en un apoyo a las sanciones impuestas por el bloque occidental a la Federación Rusa. Un importante número de países del llamado Sur Global se resisten a acompañar la estrategia occidental de aislamiento de la economía rusa y prefieren apostar por la neutralidad o por una solución diplomática a la guerra. Esa resistencia genera frustración en Estados Unidos y la Unión Europea y da esperanzas a Rusia de que su narrativa sobre la invasión gane terreno en el tablero internacional. ¿Qué motiva esas reticencias en África, Asia y Latinoamérica a la estrategia occidental? ¿Está ganando Rusia la batalla del relato? ¿Cómo puede Occidente recuperar terreno en los países en desarrollo? Se lo explicamos en DW Analiza. El concepto de sur global comenzó a utilizarse en la década de los 60 del siglo pasado, en medio de la dinámica de enfrentamiento entre Estados Unidos y la desaparecida Unión Soviética, y con la guerra de Vietnam como telón de fondo. El término siguió usándose a lo largo del siglo XX e incluso tras la caída del Muro de Berlín y el final de la Guerra Fría. Podría decirse que sur global es otra forma de denominar a los países pobres o emergentes que se encuentran fundamentalmente en el hemisferio sur del planeta. Mientras, en el norte, Estados Unidos, Canadá, Europa, junto a sus aliados históricos Australia y Japón, conforman lo que se conoce como Occidente. El G7, el grupo de países más industrializados y ricos del planeta, es la proyección institucional de ese bloque. But the global south really is more everybody who is not in that group of countries. The global south largely has comprised of Africa, Latin America, Asia, with the exception of Japan. I would say decolonialism was the most uniting factor, you know, of the global south during the Cold War. One of the fundamental differences in the moment that we're living through now and the period of the Cold War is that there is less of an ideological divide between the two sides. During the Cold War, you had this idea that it was democracy versus socialism, and states in the global south bought into one side or the other. And we could talk about the sort of non-aligned movement during that period, because there were indeed two distinct fronts. I think what is different now is that that ideology is less clear-cut, and the global south is a very mixed picture in terms of how it's thinking about the current conflict in Ukraine. Please signify those. La Asamblea General de Naciones Unidas es el principal termómetro de la opinión dominante en el mundo sobre la invasión rusa de Ucrania. En las sucesivas votaciones celebradas a lo largo del último año, una mayoría abrumadora de los países miembros han condenado la invasión. En la primera de las votaciones, celebrada el 2 de marzo de 2022, una semana más tarde del inicio de la invasión, Naciones Unidas aprobó una resolución de condena de la agresión de Rusia con 141 votos a favor, 35 abstenciones y 5 votos en contra. También hubo una serie de países como Venezuela que no pudieron votar por no tener al corriente sus pagos a la ONU. Poco ha cambiado desde entonces. El pasado 24 de febrero, en la última de las tres votaciones sobre la guerra en Ucrania celebradas en la Asamblea General, de nuevo 141 países apoyaron un cese de las hostilidades y la retirada de las tropas rusas, 32 países abstuvieron y 7 votaron en contra. Pero, ¿representan esos votos realmente la posición diplomática de los estados respecto a la invasión y la guerra? Un análisis de la Economist Intelligence Unit muestra un panorama bastante más matizado y complejo, atendiendo al apoyo efectivo de las sanciones impulsadas por Occidente contra Rusia y las relaciones diplomáticas con el Kremlin, el estudio clasifica a los estados en 5 grandes grupos. Los que condenan a Rusia, los que se inclinan hacia el bloque occidental, los que permanecen neutrales, los que se inclinan hacia Rusia y los que apoyan abiertamente a Moscú. Es decir, casi un tercio de la población mundial vive en estados con una posición neutral, más de un 30% en estados que apoyan o se inclinan hacia Rusia, y un 36% en estados que condenan a Rusia y apoya las sanciones contra su economía. Sin embargo, si tenemos en cuenta la distribución del Producto Interno Bruto Global, la situación gira. Un 70% de la riqueza mundial se acumula en países que condenan a Rusia o que tienden hacia posiciones occidentales frente al 30% restante. Es decir, Occidente y sus aliados siguen siendo los más ricos.
Resumiendo mucho la situación, se podría decir que el bloque occidental controla la mayoría del capital, pero también que se encuentra en minoría con su estrategia para forzar el fin de la invasión, es decir, el envío de armas a Ucrania y las sanciones contra Rusia. Algunos autores han calificado la actual situación con la expresión «the West and the rest», es decir, traducido del inglés, «el Occidente y el resto del mundo». La actual crisis de seguridad mundial está demostrando que la capacidad de influencia de Estados Unidos, Europa y sus aliados es ahora más limitada. Latinoamérica es un buen ejemplo. No solamente ningún país latinoamericano apoya las sanciones, sino que aquellos, por ejemplo, que son poseedores de armas rusas y se les ha solicitado que las vendan o las donen a Ucrania, se han negado de forma sistemática a hacerlo o han mirado para otro lado. E inclusive, por ejemplo, ningún parlamento latinoamericano ni ninguna asamblea regional latinoamericana ha permitido que el presidente Zelensky se dirigiera a ellos como ha hecho con el Europarlamento, como ha hecho con otros parlamentos, bien de Europa o bien de Estados Unidos. ¿Qué motiva esa resistencia a las sanciones occidentales y al apoyo militar al ejército ucraniano en el llamado sur global? For the rest of the world, the war is viewed as within the context of global competition, and global South countries are very much aware that twice in the last century that we saw major wars starting in Europe, they end up becoming world wars. Africa countries are very keen to abstain from great power competition and Cold War because of the history. So this is often referred to as Cold War, but for African countries and for the Global South, it was a hot war because their countries and their regions were essentially the battlefield for this great power politics. So you can't blame them for trying to be very cautious and not really jumping into taking sides. La narrativa occidental sobre la invasión de Ucrania, que la presenta como un combate entre la democracia y la tiranía, es además percibida como cínica e hipócrita en países de Latinoamérica, África y Asia. Las invasiones de Irak y Afganistán y el pasado colonial occidental siguen presentes en la memoria de dirigentes de esas tres regiones. Y a esas razones históricas habría que añadir la interpretación del impacto económico y material en los países más pobres del planeta que están provocando la guerra en Ucrania y también las sanciones a Rusia. Russia has been at least successful in blocking the kind of Western interpretation of this conflict with states in the global south. I think it has been relatively successful too in putting doubt into the minds of political leaders in states in the global south about whether the economic consequences that they have been suffering in the past year of the conflict, so rising energy prices, food supply issues, and so on, are a result of the conflict itself, or whether they are a result of the European and American response to that conflict. So I think Russia's success has been to argue that these issues are as much about the sanctions that Western powers have put in place as they are about the conflict itself. A estas alturas está bastante claro que el orden mundial nacido tras el fin de la Guerra Fría y liderado por el bloque occidental con su modelo de democracia liberal y su economía de libre mercado ha llegado a su fin. La invasión rusa de Ucrania, sumada a la cada vez mayor presencia de China y Rusia en África y Latinoamérica, atestigua ese cambio de paradigma. El mundo se dirige, por tanto, hacia un orden multipolar o tal vez incluso hacia una bipolaridad como la vivida durante la Guerra Fría, protagonizada esta vez por Estados Unidos y China. Estados Unidos, la Unión Europea y sus aliados históricos intentan ahora resituarse en un tablero internacional en reordenamiento que algunos han descrito como desorden global. En este nuevo contexto, ¿qué puede hacer Occidente para convertir en más atractiva su oferta para los países del llamado sur global? So the first thing that we should do is stop thinking in terms of the global south. We should think in terms of the individualized partnerships with different countries and understand what the set of interests are in any given relationship and how we can relate to those.
I think the second thing is that we need to think about how we put together an offer that is interesting in each of these partnerships. And we should be clear that that is not about moving away from the values dimension, but that we're in a different power dynamic now to that of previous decades, where tools such as conditionality on investment and aid can work effectively for us. As Europeans, we need to adjust to as a new reality. And we need to have a certain humility. There are real problems that so-called Western solutions have not been able to address. And like Einstein said, if you keep doing the same thing over and over again, I mean, it's foolishness. So you have to look for an alternative solution to the problem. So in some countries, it is instead of alternatives for security interests that are turning to Russia, you cannot just, because of the Ukraine war, sweep that under the carpet. So African countries have their political, their foreign policy, security interests, and all of this, in one way or the other, it is shaping its relationship, you know, with Russia. ¿Qué debe hacer Europa para reconducir su presencia y sus relaciones tanto en África como en América Latina? Y probablemente una de las cuestiones sobre las que se debe comenzar a trabajar es el reconocimiento de las diferencias, ¿no? Porque si no se reconocen estas diferencias, es muy difícil consolidar posiciones comunes. En América Latina se ha intentado construir un relato en torno a la descolonización, aunque esta se produjo ya hace más de 200 años, con lo cual debería ser un tema totalmente resuelto. Pero bueno, en África obviamente sigue vigente, sigue estando presente en la opinión pública y en la mentalidad colectiva, y esto hace que tenga una razón de ser. En contra de lo que esperaba Vladimir Putin, la invasión de Ucrania ha unido aún más al bloque occidental. Las dudas sobre la OTAN como bloque militar con Estados Unidos al frente se han disipado de la Unión Europea. E incluso países como Suecia y Finlandia, históricamente neutrales, se quieren unir ahora a la Alianza Atlántica. La paradoja de Occidente es, sin embargo, que su narrativa encuentra ahora menos apoyo y eco más allá de sus fronteras. El desenlace final de la guerra en Ucrania será clave para el establecimiento del nuevo orden mundial.